Como ustedes pueden ver, varios días a la semana inauguramos obras. Es una actividad que ya se ha convertido en una costumbre y nos da mucho gusto, y así queremos seguir. Mientras inauguro obras, siempre estoy preguntando qué sigue para que este ritmo no se detenga. Y en este caso, bueno, me da mucho gusto que vengamos a esta escuela que estaba un poco, bueno, muy olvidada, y hayamos hecho alguna intervención que mejore el entorno para nuestras niñas y nuestros niños. Y sobre todo que terminamos ya la calle Indio Jerónimo con concreto hidráulico, en una zona pues bastante accidentada. Yo les decía, no es lo mismo pavimentar con concreto hidráulico en una calle así planita que en una como esta, ¿no? Pero ya está, ya se entregó, los vecinos muy contentos, y a seguir trabajando. Presidente, ¿se puede platicar un poco más sobre lo de la convocatoria del presupuesto?